Gente, vengo con una opinión de las mías. Tengo el ojo negro, pero eso se va. En este lado de la cara no me pasó nada cuando me hice ayer en el Facebook. Pero cuando tú te haces cosas de belleza, pues siempre pasan cosas. Y pues eso no es nada. Pero anyway, mi gente, eso ahorita se va. Mi gente, yo quiero dar una opinión. Mira, en la música urbana siempre ha habido guerras. Siempre han habido guerras. Antes era tiraera de. Ahora, pues yo siento que lo que están haciendo es usando los divorcios y tirándose las parejas una a otra, en vez de ser tiraera como antes, que antes pues era tiraera se tiraban y qué sé yo, que eran tiraeras callejeras. Pues ahora por lo menos no son callejeras, pero son tirándose pues por que si, porque se dejaron los mal de amores y esas cosas. Eso es todo lo que está pasando, mi gente. No está pasando nada. Y esto es entretenimiento. Hay que cogerlo suave. Esto es entretenimiento. Nos están dando para entretenernos. Y eso es una opinión. O sea, esto no es que ellos planeen. No creo que es. Yo creo, como yo dije antes, siento que ellos están de acuerdo, que ellos no pueden tirar una canción si la otra persona la tira. Tiene que esperar que una persona tire una canción y después el otro tira la otra. Los artistas grandes, estoy hablando de los artistas grandes. Los que son más pequeños, pues, ellos tiran su musiquita y qué sé yo, pero cuando son artistas grandes, internacionales, ellos se ponen de acuerdo para tirar. Y son tiraderas ahora de amor y de desamor, que eso está, o sea, eso es lo que le gusta a la gente. Antes eran tiraderas de calle, y yo prefiero que para que sean de calle y vaya a haber una, o sea, algo trágico que pase, mejor es que sea de desamores y cosas así. Pero anyway, de me hace falta, o anyway, es una opinión. Díganme qué ustedes piensan, qué ustedes opinan de esto. Díganme un comentario, a ver qué ustedes opinan. Y no se preocupen por mí, ojo, eso fue que cogí una venita. Pero eso se va. Ayer estaba más malo, hoy está más bajito, pero eso se va yendo. Ok, mi gente, cuando tú te haces cosas de belleza, siempre ve este lado, todavía está un poquito hinchado, pero cuando tú te haces cosas de belleza, pues siempre pueden suceder cositas así como te puedes. Y como yo soy, yo me amoretono rápido, pues, y esas cosas, porque yo tomo aspirina y cosas así, pues nada, se me puso negro, pero ya mismo baja y verán la diferencia. Es que ya se ve la diferencia de la cara. Anyway, los quiero mucho y díganme qué ustedes opinan.